que dice. Sí. Sí, estaba. ¿Qué dice? Sí, pero sí, a mí los hombros, porque esta cosa, ve que estos nudos que le hice se me entierran y aquí en los ingles. Me duele los dos lados y la espalda también. Sí. Maletas. ¿O sí? ¿O sí? Si mira una backpack de esa y me la agarra y él me dice cuánto, porque estas no sirven. Estas son buenas nomás como cuando sale un día uno a caminar y lleva agua y algo y comida nada más. Ajá. Sí. Sí, no, estas no están solitas. Estas solitas se rompen. Me gusta esa. Está bien esa también. Thank you.
casi llegando. Nos hemos tenido que apurar para poder llegar un poquito más rápido, más temprano. Esto lo ha cortado la este manual, este, ¿cómo se llama? Aquí de nuestro fondo acá, ahí han hecho una cosa. Vean qué vida la que nos... Este es un venado y apenas lo vamos matando. Este Richard un solo le dio a ver cómo lo hizo, pero miren amigos, vamos a comer puro venadito. Un rifle de 22, ¿ya cómo? Sí, con un 22. Casi era 23, pero que le pegó el Richard. Así de que miren amigos, qué rico vamos a comer ahorita. Se me hace agua la boca. Miren, este está. En el bosque, la vida es más sabrosa. Sí. ¿No? Y si alguien quiere un taquito, véngase, cáigale ahorita, lo compartimos, aunque sea un pedacito cada uno. Miren, están unos frijolitos que. ¡Ah, miren! ¡Qué rico! Esto es vida. Nosotros somos carnívoros. ¿Carnívoros? Sí, nosotros. Miren, qué sabroso. ¿Y el pescado lo vamos a usar ahora? Ah, sí, claro. Ajá. Lo vamos a dejar para más tarde. Para que, como va a ser chiquito, pero freído. Sí, ¿no? Sí, porque ahí en la brasa se pierde más. En la brasa es cuando hay mucho. Pero así freído se... Así de que... Ahí tenemos el... Vamos a comernos este banquete. Solo un problema tenemos, que se les olvidó traer los tenedores, pero nosotros no necesitamos tenedores, sí pues, no necesitamos más con esta gran fogata que tenemos aquí, miren, esto está, que va a estar sabroso, así de que aquí estamos en el, acampando en la montaña de... Se me olvida el nombre de esta montaña. ¿Cómo se llama aquí, primo? Sierra Nevada. Sierra Nevada. Pero aquí estamos cerca también de Yosemite. Ya, yeah, Yosemite. Yeah. Sí, de que lo vamos a dejar, amigos, en lo que nosotros comemos. Ustedes vean. Vean. Que yo dije
también al primo, díchame la otra plan que tiene, y ya yo voy a tener dos. De buffet que tenemos nosotros. Miren nada más. Más que este es de los primos, no vayan a pensar que es mío. Este es el mío, miren, una brisca. No. Hermano pastor ya me va a estar hablando yo sin teléfono. Brother, ¿cómo anda haciendo eso? No, hermano, ese. Me lo pusieron ahí, pero no, no era mío. Los primos son bien bonitos, ¿verdad? Sí. ¿Para ver por favor? No, así, así pedacito lo voy a agarrar. Gracias por este día que Dios nos dio. Fuimos, regresamos y todo. Gracias a Dios, todo salió como pensábamos. Caminamos, nos hemos cruzado, hemos disfrutado. Y terminamos la tarde acá. Que ya está oscuro, ya está un poco oscuro ya de noche, pero gracias a Dios por tomar los alimentos que vimos. Así que gracias, Señor. Cámara, porque vamos a estar ocupados los próximos 10 minutos, así que chao. ¿Sí? No puede llegar hasta por 30. Oh, wow. Y está bonito ya, y tiene el río.
mero lado, ahí pasa el río. Ah, sí. Como de uso. Apenas ensamblamos los tents, empezó a llover. Así. Y ahí se queda. Así. Pero por lo delgadito que es, no lo aguanta. Este sí es más que el y este aguanta con más peso. Que esos son sencillitos. Sí, y la GoPro es muy pesada casi. ¿Se acuerda del campamento que nos dijo la señora? Sí. Vamos a hacer como si no hemos entrado y como que entramos por primera vez, como borrándole el cassette, por ejemplo. Me pidieron que
nos escoltaron un lugar de campamento. Ajá. Nos quedamos. ¿Ah, sí? Aquí está peor, los amigos. ¿Ah, sí? Me parece, pero sí. Sí, amigos. Nuevamente, miren, nos encontramos acá acampando y aquí tenemos, estamos haciendo fuego. Miren toda la leña que tenemos que terminarnos y no lo vamos a ir mientras que esa leña no se queme. Y aparte de esta leña, hemos ordenado dos camiones más, de esos de dompeo, de los que usan para asfalto. Hemos ordenado dos camiones y dicen mis primos que no los vamos a ir mientras no los terminemos de quemar. Así es de que de aquí en adelante 24 horas vamos a tener fuego encendido para que los podamos ir la otra semana. El Richard se queda serio. Se acaba la madera. Que no haya madera ni aquí, ni en California, ni de aquí a Los Ángeles. Solo en Cibar nomás, allá sí vamos a dejar la madera. Esa sí no la vamos a... Suerte, agarramos este campamento. Pura suerte, casi que no. ¿Dónde dormimos anoche, muchachos? En el carro. En el puro carro dormimos. Arriba del Tajo Ley, casi que los íbamos a bañar a medianoche, pero solo porque la temperatura estaba como a 25, 30 grados, no los fuimos a bañar allá. Pero hoy vamos a dormir rico porque logramos encontrar un lugar aquí cerca del río. Miren, ahí está el río. Ese, amigo, es el famosísimo Truckee River. Es un río muy hermoso. Hace un año le saqué video y miren, así pueden escuchar. Miren, allá saltaron los pescados. Aquellos que miran allá que brincan, esos son pescados. Miren, vamos a ver otro. Allá brincó. Miren, amigos, anda mucho pescado ahorita. Miren cómo brincan, miren. Siente que aquí son los vecinos allá. Miren, allá hay más vecinos. Oh, gracias, Tito. Siente que así estamos en esta noche. Miren, ahorita vamos a ponerle fuego a la olla, dijera mi abuelita, y vamos a hacer café. Porque esto va a estar bueno. Así de que vamos a dejar este video así nada más. Así de que miren, están los neighbors ahí. Lo que me gusta este campamento es de que no tiene tanta gente que esté acampando. Hay un espacio allá, hay un espacio hasta allá. Y miren, nos tocó a nosotros el espacio que está pegado al río. Así de que miren, amigos, esta es la cosa donde dejamos la comida para que el oso o los animales no vengan a molestar. Así de que aquí vamos a dormir a las orillas del río. Mi tío Adonai ya tuviera una hamaca de este poste a este poste y estuviera con la sandía al aire, pero nosotros puro caminando pasamos. Hemos caminado este día más de como unas 7 millas hemos caminado, porque los perdimos, no porque queríamos. Así es de que miren, amigos, así está de rico este. Eso que ven es el humo del fuego que estamos haciendo acá. Así es de que miren, mañana les vamos a mostrar bien el lugar. Ese humo que sale es del fuego que hemos hecho. No vayan a llamar los bomberos porque no se está quemando. Miren, es el humo. Miren, amigos, para que se vayan los mosquitos. También le contamos de que el día de ayer, el antier en la noche, nos comieron los mosquitos. Andamos sin sangre. Pobre Richard, tuvimos que comprarle suero porque si no, ya sangre ya no traía. Así es que, bueno, pues nos vemos en otro.